Vamos a ver cuántos suscriptores tenemos por aquí. ¿Por qué? Sube, 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 sube. Ay, no. Mejor me voy a ir a comer después de eso. Yo creo que si pienso que está yo aumentar los suscriptores. Vamos a ver. Ay. ¡Ay, no! Vamos, 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 vamos. A ver, ya sé, ya sé, ya sé. Seguramente es porque falta actualizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mejor voy a dormir. Quizá después. Después. Estoy segura que después va a aparecer más. Unos momentos después. Ay, no. Voy a ver. Voy a revisar. Entrar. Vamos a cruzar los deditos, vamos a cruzar los deditos. Sí, 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 sí. Cuando en las calles siempre te ves. Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero. Y siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Los que no me conocen todavía y son nuevos en este canal, mi nombre es Naisha y soy recientemente egresada de la Escuela de Enfermería. Por si no me conoces y eres nuevo, te invito a suscribirte al canal. De esta forma me apoyan muchísimo para continuar haciendo nuevos videos para ustedes. Hoy día quería chismearles que tengo dos motivos para sentirme muy feliz, como ya habrán podido ver en el título del video. La primera razón por la que me siento muy feliz es que... ¡ya somos más de 100 suscriptores! ¡Yupi! ¡Ah! Quería decirles a todos ustedes que me están viendo, muchísimas gracias por ver todos los videos,
por compartirlo con uno o dos amigos. Ya para mí es de gran ayuda, la verdad que sí. También muchas gracias por darle like a los videos que se realizan en este canal. En general, muchas gracias por formar parte de este canal. Y si tú eres nuevo y estás viéndome, ¿qué esperas? Únete. Estás súper invitadísimo a entrar en esta comunidad. Y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, que va a aparecer por aquí. O por aquí también puedes darle a la imagen que está aquí abajo para suscribirte, o al botoncito que está abajo. Y también recuerda activar la campanita de notificaciones para que de esta forma te enteres cuando salgan nuevos videos y no te los pierdas. Así que vamos, suscríbete ahora. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, listo. Vamos a comenzar con el video de hoy, que para mí este es un video muy especial que quiero hacer. La verdad que me siento muy feliz, y lo primero que hice cuando vi los números en el canal fue buscar a mi hermana para que me felicitara. Pero esto fue lo que en realidad pasó. ¡Katy! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Felicítame! ¿Por qué o qué? Si no es tu cumpleaños. No es por eso. ¿Entonces? Lo que pasa es que ya llegué a los suscriptores. ¡Qué tosca! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Felicidades! ¡Que no lo puedo creer! Y bueno, pues igual al final terminó saludando a su manera. Así me ama. Y muchas personas pensarán por ahí, pero ¿por qué celebras si solo son 100 suscriptores? Pero se equivocan. Para mí, los 100 suscriptores, y ahora más de 100 suscriptores, son especiales para mí. Significan muchísimo. La segunda, y chicos, y la segunda razón por la que me siento feliz es que el 30 de agosto, aquí en Perú, celebramos el Día de las Enfermeras. Enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. Así que por este día, no sé si el video va a salir exactamente el día 30 de agosto o quizás días posteriores, porque es un poco tedioso hacer los videos. Es un proceso un poquito largo, entonces no sé si llegué puntual a subirlo el video el 30 de agosto, pero si es así, perfecto. Feliz día a todos ustedes. Si eres enfermera, si eres estudiante de enfermería, si eres pulpín, si todavía estás preparándote en la academia para postular a enfermería, ya eres parte de aquí. Y si no estás estudiando enfermería, no importa, igual eres muy bienvenido a celebrar con nosotros este día. Aquí no se discrimina a nadie. No sé si por allí mis licenciadas que me enseñaron me estén viendo, que roche, pero muchas gracias por todas las enseñanzas que me brindaron, ya sean las docentes de mi universidad donde yo estudié la carrera, las licenciadas que me enseñaron durante las prácticas hospitalarias. Aprendí muchas cosas. Muchas gracias a todas las enfermeras en general por la gran labor que hacen durante el cuidado del paciente, en los distintos aspectos y las diversas especialidades que hay. Cada uno con un rol muy particular, distinto, que los caracteriza. El poder ayudar y contribuir en la recuperación del paciente, ayudar a salvar vidas, es muy gratificante para nosotros. Y con un solo gracias puedes hacer que para nosotras, las enfermeras, el trabajo que realizamos no haya sido en vano. Además, quería comentarle, así comenzando ya entre nos, quería platicarles algo. Hay que valorar realmente, si nos ponemos a pensar, el trabajo que realiza una enfermera. Y sobre todo un aspecto que me he dejado un poco curiosa, que es en el ámbito de promoción de la salud. ¿Ustedes saben el roche que pasa uno como enfermera haciendo promoción de la salud, ya sea para la población, público en general, a través de los medios de comunicación, haciendo este tipo de cosas? Hey, ahora les voy a enseñar cuando lavarse las manos. En solo 5 momentos podrás una vida salvar. ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, 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 así. ¡Muere bacteria, muere! ¡Muere bacteria, muere! Es contagiosa la canción. Y todo esto
para que todos podamos aprender los 5 momentos. ¿Mm? Y no solo en ese tema, hay muchos temas que he visto que últimamente están haciendo mucho. No es nada fácil hacer este tipo de videos. Uno, porque tienes que estar escribiendo el guión o la canción que quieres hacer, un cover inspirándote en la canción. ¿Cómo puede ser la canción para que llegue al público? Otro, pues ensayar, pues obviamente los pasos. Todos tienen que estar coordinados, entonces tienen que estar ahí todos ensayando el paso. 1, 2, 1, 2, 3. Y para que todas las enfermeras estén parejitas, es un arduo trabajo. Y las que han hecho videoclips sobre todo, más chamba todavía, porque tienen que preparar los escenarios, tienen que hacer la chamba de editar, porque la edición no es nada fácil. La verdad que no es nada fácil. Toma mucho su tiempo, su trabajo. Tienes que buscar los ángulos para poder realizar los videos. Entonces, es un arduo labor el hecho de hacer promoción de la salud. Y la verdad yo aplaudo a las licenciadas que hacen esto, porque la verdad no es nada fácil hacer esto. Dar la cara, ponerte ahí, hacer este tipo de cosas. La verdad que a veces hasta uno le da roche hacer. Algunas no, algunas lo hacen por vocación, así como yo que hago roche todo el tiempo. Pero algunas no, algunas lo hacen ya pues, por cumplir, ya que Michi, tengo que hacer, me han dicho que, mis superiores me han dicho que tengo que hacer esto, la otra. Entonces tengo que hacerlo, tengo que sacar algo, tengo que hacer esto. Tenemos que participar en el área de enfermería en tal o cual cosa para la promoción de salud. Y así. Y otra cosa que tengo un poquito de curiosidad es saber, y corréjame si estoy un poquito equivocada, pero generalmente he visto que hacen este tipo de cosas rochosas para uno a veces hacer. Enfermeras, obstetrices, creo que hasta o nutricionistas, pero yo hasta ahora no he visto que hagan ese tipo de cosas. Los médicos. Los médicos no se ensucian con esta área, creo. No, pero, no, hablando en serio ya, no sé, yo tengo mucha curiosidad de saber, no sé si ustedes, no sé si me estoy equivocando como les menciono, porque no he visto ese tipo de videos graciositos que hagan para que el público pueda entender, pueda aprender mediante este tipo de cosas que hacemos. Sí, es que en realidad habrá habido muy poquitos quizás, no lo sé, pero si es que es así y ustedes se encuentran por ahí, pueden enviármelo a través de la página de Facebook que está acá abajo. En el link de la descripción del video está la página. Pueden ir a seguirme ahí y pueden enviarme si encuentran videos así graciositos, si es que hay de los médicos, porque la verdad yo no he visto, yo ignoro muchísimo eso. He visto, como les digo, mucho de enfermería, también obstetriz y también de nutricionistas, creo. Sí, he visto también. Podría decir que enfermería he visto, al menos en mi país, he visto muchísimo de esto de promoción de la salud. Ya sea bailando, cantando, haciendo videoclips, vistiéndote, disfrazándote de, no sé, de los polvitos de los multimicronutrientes. Yo me acuerdo que una vez hice promoción de la salud cuando estaba en mi internado. Me tuve que vestir de la anemia. Salí así. Salí y tenía que estar ahí como el coco asustando a todos. Coman sus micronutrientes, niños, porque si no van a estar como yo, que soy la anemia. Ay, Dios mío. De verdad que fue una experiencia bien chistosa. La verdad, hasta a mí me daba gracia verme a mí misma haciendo estas cosas, la verdad. Sí, fue muy chistoso. Los niños que estaban por ahí hasta me tocaban, me querían agarrar el chisito porque yo tenía muchas chivas pegadas en el cuerpo para aparecer la anemia. Entonces, los niños estaban muy curiosos. Y como yo me pegué muchas figuritas en el cuerpo, en mi traje de anemia, entonces los niñitos estaban que me jaloneaban por ahí. O me estaban diciendo, la anemia, la anemia. De verdad que fue muy chistosito. Como cuando contratan a los payasos y llevan a sus muñequitos para que bailen y todo eso. Ya así yo me sentí igualito. Los niños a veces me jaloneaban ahí alguna figurita. Y ya digo, no, deja ahí. Después para pegarles una chamba. Y así, la verdad que no es nada fácil hacer promoción de la salud. Es un tema de organización y de muchos aspectos más que se tiene que hacer para que todo salga como queremos que salga. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Y si les ha gustado el video, regálame un like, compártelo con tus amigos, amigas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando.